Buenos días. Hola, hola. Buenos días. ¿Qué tal? Bien, bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya vamos a dar inicio para que se puedan acercar. Hola, hola. Muy bien, tengan todos muy buenas tardes. Continuando con nuestro curso, vamos a trabajar lo que ahora se llama el tema de los formularios, que de una u otra forma, en cierto momento les había compartido un breve video. Que nos va a ayudar a facilitar el tema de los ingresos de los datos. Recuerden, bueno, y a medida que ustedes vayan practicando o vayan ganando conocimiento en Excel, se van a dar cuenta que los archivos que ustedes vayan creando y vayan diseñando van a comenzar a llenarse de cierta, le llamo un poco lo que es la desventaja de Excel, ¿verdad? Que es bien fácil que se pueda desconfigurar la información o las fórmulas, o peor aún, que se pueda perder la información. Y a la vez, a medida que ustedes vayan participando en Excel, llevando, por decirles algo, a la práctica, diseñando archivos, diseñando soluciones por medio de Excel, se va a volver que se va a generar la participación de muchos, o sea, lo van a poder compartir. Y con sus compañeros o con algún equipo de trabajo, y se van a dar cuenta que terminan también desconfigurando fórmulas, el texto, el tamaño de las columnas, la configuración o el aspecto que uno le coloca en Excel, que a veces uno consume mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, para eso es importante que cuando me ustedes vayan creciendo con Excel, vayan diferenciando cuatro o cinco elementos que yo les comenté al inicio. Por eso les voy a dejar un poquito más plasmado para que puedan tener claridad de lo que yo quiero visionarlos en su momento, que son tener una hoja, cuando me refiero a hoja, ¿verdad? Tienen un libro y abajo tenemos las hojas para un formulario, tener hojas para el depositorio, la base de datos de la información, para un reporte, para una consulta y para lo que yo le llamo la parametrización, es decir, donde ustedes van a ir colocando aquellos datos que de una u otra forma se utilizan en las fórmulas, que pueden ser estándares o pueden ir codificándose para que cuando utilicen las fórmulas no tengan que estar escribiendo la información o en todo caso nos podemos apoyar con el tema de los nombres. Eso por una parte, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que ya entró la mayoría. Vamos a pasar rapidito la lista. Siempre quedo pendiente con el formulario voluntario, pero tenido mucho trabajo, gracias a Dios. Muy bien, don Donny Erario. Ya lo vi. Amy Lisette
Barrios. Presente, presente. ¿Estás triste, Amy? No. Ok. Imer Oswaldo. Saber qué le hizo Don Nelson, ¿verdad? Gracias, gracias. Isis Guadalupe. Isis, todavía estamos pendientes, Isis. Ok. José Ángel Barahona. Presente. Muy bien. Lenda, ya me levantó la mano. Luz Estela. Doña Luz. Presente, Ok, presente. gracias. Marta Florencia Carías. Marta, Marta. Todavía, ah, no la vi, ya no la veo. Ya la vi. Marvin Alexander Granadeño. Presente. Perfecto. Nelson, don Nelson Enrique. Lo tenemos. Presente, presente. Gracias, don Nelson. Rolando Alvarino. Presente. Gracias. Roxana Elizabeth Vargas. Gracias. Ruth Esther Vázquez de Melara. Presente. Gracias. Tatiana Saraí Pedrosa de Iglesias. Presente. Gracias. Teresita Delaida Beltrán. Hola, Teresita, ¿cómo estás? Wendy Giovanna, creo que ella siempre termina entrando. Y Jessy, ¿verdad? Jessy Artola de Batis. Ok. Muy bien. Vamos a compartir pantalla. Y vamos a trabajar. Miren, ¿cómo sintieron el ejercicio de ayer? ¿Lo sintieron complicado? ¿Lo sintieron de que vamos metiendo mucho, como dicen, la chancleta? ¿O cómo lo sintieron? Teresita, por lo que me muestra el rostro, creo que lo sintieron un poquito complicado, ¿verdad? Sí. Vean, lo que está sucediendo es que yo ya les estoy exigiendo un poco de todo lo que estamos aprendiendo, ¿verdad? Si ustedes notan, cuando vamos parte por parte, es decir, cuando vamos, mire que la referencia absoluta, esta es la referencia variable, este es para formato condicional, entonces ustedes vienen y dicen, sí, es digerible, o sea, se puede trabajar en Excel, ¿verdad? Pero yo he notado que muchas de las frustraciones o mucho del temor que le tienen a Excel es creer que solo porque yo conozco la herramienta formato condicional o entiendo las variables, etcétera, etcétera, yo ya puedo dominar Excel. Lo que pasa es que Excel, como les decía, desafía nuestra creatividad y nuestra capacidad de razonamiento, ¿verdad? Es decir, nos pone, con el respeto que todos nos merecemos, ¿verdad? Nos pone a pensar. Un jefe me decía a mí, no, hombre, si el mayor reto que vos tenés como jefe o como encargado de departamento es poner a pensar a la gente, me decía. Entonces, cuando ya vos venís y le decís, mira, ¿por qué se dio este resultado? Y ya se quedan por esto y por esto. Entonces, ¿cómo lo vamos a mejorar? Entonces, lo mismo sucede con Excel. Cuando ya les presento, yo creo que el tema del filtro, verlo, digamos, ver el filtro, digámoslo, la información que ustedes buscan, etcétera, etcétera. Pero cuando ya buscan la aplicación de eso a un resultado, es donde ustedes van a poner ya a prueba todo lo que han ido aprendiendo. De vez en cuando les voy a dar un poquito de dosis de eso para que ustedes vayan, sintiendo de que tienen que despertar y cambiar ese status quo que tenemos ahorita, porque esto es lo básico, ¿verdad? Esto es lo principiante. Yo por lo menos clasifico Excel en cuatro: principiante, básico, intermedio y avanzado, ¿verdad? A mí avanzado ya, incluso quizás no tengo yo ni siquiera ese nivel, es comenzar a programar con el lenguaje que tiene Excel, que es VBA, ¿sí? Por ahí un principiante, lo que estamos trabajando con lo que estamos viendo ahorita, más lo que una combinación de básico. Pero no se imaginan todo el potencial que tiene Excel, todo lo que se puede hacer con Excel, todo lo que nos facilita Excel. Entonces, por ahí van a sentir un poquito en su momento la exigencia de que puedan demostrar lo que hemos venido aprendiendo. Miren, con este tema de lo que es los formularios, se abre lo que les decía, un concepto de que se deben de visionar. Yo siempre les digo, miren, cada vez que hagan algo, piensen dos o tres cosas de beneficio
o consecuencias que pueden tener al realizar algo. Por ejemplo, no sé si se recuerdan, ¿quién me puede ayudar y quién me puede contestar? ¿Qué les decía yo? Cuando ustedes crean una tabla, ¿cuál es el visionamiento que deben de tener cuando van creando esa tabla? ¿Quién se recuerda de esa recomendación, de ese tips que les di? Que hiciéramos una copia para luego hacer todos los cambios. Perfecto, digamos, esa también es una buena recomendación de que hicieran una copia cuando están trabajando y van a manipular los datos. Pero la pregunta es la siguiente, vean. ¿Quién se acuerda la recomendación que yo les di que cuando comiencen a crear una tabla desde cero, cuál debe ser la perspectiva o la visión que ustedes deben de tener con esa tabla? Aparte de que les va a solventar una problemática, ¿verdad? Muy bien, guardar, guardar también es un buen ejemplo que estén guardando y guardando, ¿verdad? Pero cuando hacen una tabla, ¿qué sucede? Entre más larga la hacemos en Excel o entre más ancha la hacemos en Excel, ¿qué sucede? ¿Se acuerda? Creo Clasificación que de datos, dices. era el hecho de que tuviera que clasificar los datos porque usted lo tiene que ver como que lo va a imprimir, ¿va? Entonces tiene que irlo viendo como que se va a ordenar en páginas y que tiene que Perfecto. saber la página que va a imprimir. Perfecto, dime, ¿verdad? Esa es una forma de comenzar a trabajar viendo con una perspectiva hacia adelante, ¿verdad? Lo que dice Imer, incluso lo que ustedes me han recomendado o lo que me han mencionado no deja de ser algo a considerar, ¿verdad? Pero en el caso cada vez que ustedes vayan creando una tabla, deben de darse cuenta de que ustedes deben decir, no, pero si esta tabla yo la voy a presentar a un grupo de compañeros, o mejor aún, la voy a imprimir, ¿sí? De tal manera de que esto me sirva a mí como un resumen, ¿sí? Por ejemplo, de este tipo, ¿verdad? Que me sirva como un resumen. Yo debo de garantizar que a medida que voy creando la tabla, este pueda caber dentro de una hoja de papel. Bien. Por ejemplo, a mí en este caso no me cupo. Esta es una planificación de una materia. No me cupo y al darle vuelta, yo ya tengo configurado. Bueno, de mi parte, ¿verdad? Configurado para ahorrar papel, yo sí me considero y respeto mucho el cuidado del medio ambiente, el cuidado de todo, ¿verdad? El consumo del desecho a la basura, los plásticos, el agua, etcétera, etcétera. Entonces, ese es uno. Dos, en la medida posible vamos ya configurando de manera de que yo me visione cómo me va a quedar la tabla. Entonces, lo mismo va a suceder con este tópico que yo le voy a dar. Logran ver mi pantalla, ¿verdad? Esto probablemente lo van a ir viendo más adelante, sí, más adelante. Ahorita solo se los dejo como una incubadora y posteriormente cuando ustedes se vayan haciendo expertos en Excel, comiencen a pensar de esta forma. Ustedes deben de pensar de tener por separado cuatro o cinco como estructuras al momento de crear una base de datos en Excel. Primero van a tener en un espacio donde ustedes van a llegar a depositar toda la información que acumulan de días, de horas, de meses, de años, ¿sí? Para poderla posteriormente, de esa información, comenzar a generar más información de relevancia. Un resumen, por ejemplo, que tuvieran ustedes acumulado todos los consumos por usuario, cuánto ha consumido en cada mes. Cuánto ha facturado en cada mes, si tiene memoria, si tiene, si alguna vez se le ha cortado el servicio, etcétera, y que vayan acumulando toda esa información. Pero esa información así acumulada es como que tengamos el manojo de verdura, ¿verdad? Sin clasificar. Ahí tenemos tomates dentro del canasto, tenemos cebolla, chile, qué sé yo, berenjena, según lo que les guste utilizar, ¿verdad? Y después comenzamos a clasificar. Entonces comenzamos a clasificar y generamos lo que son los reportes. Aquí, como ustedes van a aprender, van a generar reportes, tablas resúmenes, le pueden poner así, por ejemplo, la tabla resumen que hicimos ayer, que era como una estadística, ¿verdad? Que a medida que van aprendiendo, como les digo, ya lo van a hacer con fórmulas.
ya le voy a mencionar unas fórmulas que pueden ayudar para que solo pone la fórmula y le da los resultados sin andarlos buscando, sin andarlos sumando. Gráficos, tablas dinámicas, gráficas dinámicas, y una infinidad de lo que se llama dashboard, o sea, un resumen de indicadores, que esa información se va a tomar de la base de datos y para llenar esta base de datos, mucho lo que hacemos es creamos la base de datos, o sea, creamos la tabla y directamente de la tabla estamos llenando los datos. ¿Qué sucede? Dentro de esa misma base de datos que yo he creado, que puede ser, digamos, esta hoja, ahí tengo fórmulas. Tengo configurado para que se pueda imprimir en una sola hoja. Sí, tengo información textual y por medio de fórmulas, ¿sí? Entonces, cuando sucede que lo vamos llenando, si yo lo hago, si lo hago solo yo, probablemente pueda tener la delicadeza o el cuidado de ir metiendo la información y no borrar lo importante. Pero el problema es cuando comenzás a compartir ese archivo, porque es tanta información que tenés que captar que vos decís, hey, pero yo necesito que don Alvarino, que Tatiana, que don Donny me comiencen a ayudar la información que él tiene, porque si no es un ciclo de que Donny me manda la información, la descargo del correo, abro el archivo, copio, pego, busco y pego la información, luego me manda la información Teresita, busco, copio y pego, y así, ¿verdad? Lo que debemos de aprovechar en Excel es que si Donny digitó algo en el inicio, que esa información que digitó de una sola vez se vaya a depositar a la base de datos. Entonces evitamos todo ese ciclo tedioso que les digo, copiar, pegar, bajar, descargar, subir a un correo o subirlo a una nube, descargarlo, copiar, o sea, directamente a la parte de la base de datos. Ese es uno, ¿verdad? Buscar esa ventaja. Dos, que la información sea con la menor cantidad posible de errores. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entre menos digitamos, mucho que mejor. Acá me voy a adelantar, ustedes se pueden apoyar con Google Forms, se pueden apoyar con los Forms Office 365, se pueden apoyar con el teléfono, ¿sí? Yo me voy a, este fin de semana me voy a comprometer a hacer la toma de la lista por medio del teléfono, ¿sí? Que ustedes le carguen el link y ahí me ponen la lista y se van a dar cuenta que esa es la idea para después trasladar la información a la base de datos. Y lo otro, el tercer punto es de que no les vayan a configurar las fórmulas o borrar información. Entonces, por eso se crean lo que son los formularios. Los formularios pueden ir con la herramienta que vamos a aprender o pueden ir separados en una hoja. El formulario incluso no necesitan ponerle, por ejemplo, toda la información que necesitan. Por ejemplo, si yo estoy llenando el nombre de todos ustedes, yo a ustedes les voy a poner un número. Por decirles algo, Teresita es el ANDA 001, Rolando es ANDA 002, Martita es 003, Jessica es 0004 y así, ¿verdad? Entonces yo solo memorizo el código de cada uno de ustedes y en vez de estar digitando Teresa, Adelaida, Beltrán, Marroquín, solo digito ANDA 001. Y es más, le puedo dar una opción donde yo le digo, elegí el código y le doy clic. O sea, la repetición de las actividades me va a dar a mí la memoria de saber que Teresita es el código 0001. Y ya ese tiempo que yo ocupo para editar ya no es necesario. ¿Por qué? Porque yo solo digito el código, me voy a dar una consulta para saber que en realidad es Teresita y me deposita la información en la base de datos porque ya tengo una serie de fórmulas que en base al código voy tomando información. Entonces, eso nos va a ayudar el tema de los formularios. Pero por el momento, antes de comenzar, lo que no es programar, sino que es formular según los programadores, ¿verdad? Antes de formular, vamos a aprender a hacer el tema de formularios. Entonces, ¿qué quiere decir? Necesitamos clasificar por aparte, ¿verdad? En una hoja aparte, ¿sí? En una hoja aparte, a donde va a ir el formulario, en una hoja aparte, a donde va a ir a caer la base de datos. Sobre la base de datos y la información que llenamos por medio del formulario, vamos a crear consultas, ¿sí? Consultas. Ah, perdón, y lo que es parametrización, ¿verdad? Aquí donde les decía yo que aquí, por ejemplo, aquí está el ejemplo que les digo, miren, valga la redundancia. Por ejemplo, le he puesto a Donny, me he tomado el atrevimiento de poner sus nombres como ejemplo, donde aquí le he asignado un código, le he puesto ANDA 001, como ya sabemos trabajar en formatos condicionales, esto lo he hecho en un formato condicional. Es decir, yo no necesito ponerle ANDA 0, sino que solo le pongo 1 y como ya tomo un formato
personalizado, perdón, ya de una sola vez me tira que es DOM. Acá tengo lo parametrizado, junto a la parametrización con los formularios creamos la base de datos, junto con la información de la base de datos y la parametrización creamos lo que son las consultas, perdón, aquí ponenle consultas, creamos las consultas y a la vez creamos los reportes. Entonces, en resumen, necesito que identifiquen estas partes que están acá y lo tengan visionado en un momento en cuadro para cuando comiencen a crecer en Excel. Un ejemplo de esto sería, miren, por ejemplo, aquí tendría una hoja de formulario, o sea, iría en esta parte de acá, ¿verdad? Digamos, en una hoja aparte. Y acá yo ya tengo formulado de tal forma que yo no necesito estar digitando nada. Miren, yo elijo, digamos, voy a elegir, me voy a poner uno acá, voy a elegir un código, por ejemplo, el 6. Acá me está diciendo que el código 6, o sea, ANDA 006, es Lenda Cazul de López. Digamos que esto es una base de datos para programar los horarios de trabajo de ustedes, digamos, ¿verdad? Tenemos dos turnos de trabajo. Tengo un turno de 7 a 3 y de 9 a 5, o sea, de manera para cubrir una jornada completa dentro de un hora que se pueda pegar una atención, digamos, de lo que pueden hacer los usuarios. Para poder llegar a esta información de que solo con digitar el código de Lenda me aparezca su nombre completo y yo necesito estar digitando Lenda Manuel Cazón de López, yo ya tengo parametrizado la información de ustedes. Miren, he puesto que a Donny le asigné este código, a Imer le asigné este código, a José Ángel este código, a Luz Estela este código, a Nelson este código y así sucesivamente. Y aquí he puesto los turnos de trabajo. Uno, dos. El código 1, o sea, al digitar el código 1, vean, le doy enter, aquí ya me dice que Lenda esta semana o la próxima semana va a trabajar de 7 a 3 de la tarde. Acá el código 1 implica el horario que va, la jornada que cubre y la jornada que cubre. Entonces acá tengo separado el formulario, que puede ser, como les digo, una hoja aparte, la consulta, que puede ser una hoja aparte, aquí me va validando de que sí, en realidad, el código 6 es Lenda y acá ya puedo tirar un reporte, ya puedo tirar un reporte, ¿cómo decirles? Un reporte resumen de cómo va a quedar la programación para X semana. Acá tengo el código del empleado, tengo el nombre del empleado, vean, yo solo digité el código. Aquí yo le puedo agregar más columnas. Apoyándome de fórmulas, ¿verdad? Apoyándome de fórmulas. Le he copiado lo que es los horarios de la hora que va a entrar y a la hora que va a salir. Y acá tengo, perdón, acá tengo la base de datos. Esta es la base de datos. Tengo la base de datos donde va a depositar toda la información y acá tengo el reporte de cómo va a quedar el trabajo, la programación que yo voy a hacer esta semana. Entonces, acá evito de que me borren datos, me borren información. La información se vuelve lo que yo le llamo ergonómica. ¿Por qué? ¿Por qué se vuelve ergonómica? Porque ustedes no se desgastan mucho en estar digitando. Probablemente, por ejemplo, yo puedo cometer un error, digamos, de que el nombre de Donny se escribe con doble N y con Y. Yo puedo escribirlo con una N y con I latina. Entonces, para evitar ese tipo de errores, porque con una palabra que le cambiamos a Excel ya genera problemas en la fórmula, yo obligo al usuario a que digite en realidad como debe de ser. Entonces, esta puede ser una estructura de lo que yo les estoy tratando de visionar. ¿Preguntas acá? ¿Me logré explicar con esta parte? ¿Sí? Veo preocupada, Ruth. No. Ok, esto solamente es como un preámbulo para que podamos ver la aplicación de lo que son los formularios. Bueno, lo primero que vamos a hacer, jóvenes, para poder aprender ahorita a utilizar los formularios es activarlos. Necesito que me vayan siguiendo y que por favor contesten y me digan, sí, ingeniero, ya estamos aquí, dale, siga. Porque si no, se va a hacer bien largo el proceso. Entonces, vamos a activar los formularios. Se van a archivos y traten de encontrar
la pestaña Opciones y le dan clic, ¿sí? Y les va a aparecer esta pantalla. Le damos eso y me validan cuando ya estén ahí. Se van a Archivo y le dan clic sobre la pestaña Opciones. Si no les aparece, me dicen qué es lo que tienen presente. Me van validando cuando lleguen ahí. Donnie ya llegó, por favor, me avisan. Tienen que llegar hasta ese apartado que está acá. Ya también Amy. No Y tengo la opción, pero a un costado está opciones de Excel. Es lo mismo. probar de manera que te. A ver cuál te tira esto, mira. A ver, a medida que te. Sí, lo abrí, pero me da uno distinto. Déjenme Te dio este cuadro que dice opciones de Excel. Excel. Este cuadro ver. que dice. Me aparece cambiar las opciones. Sí, me abre un cuadro, pero dice cambiar las opciones más populares en Excel y el tuyo dice cambiar opciones, perdón, opciones generales para trabajar. Vaya, pero le diste archivo y aquí, ¿qué te aparece? A mí no me aparece, a mí no me aparece eso. ¿Qué te aparece ahí? Me ha, ya. ¿Qué aparece, perdón? Vaya, miren. Necesito que me den información. Si le hago la pregunta, respóndanme, porque tengo que darle información, porque si no vamos a pasar toda la hora acá, ¿verdad? ¿Qué les aparece cuando le dan archivo aquí? A los que A mí tienen me problemas. parece interfaz de usuario. Interfaz de usuario. Al darle clic. Opciones de interfaz de usuarios, opciones Pero generales para trabajar te con aparece este Excel. cuadro que está acá. No, no, eso no. Ah, eso sí, eso sí. Vaya, entonces no importa el nombre, ¿verdad? Lo que queremos de tratar de ver es llegar a esto. ¿Sí? ¿Quiénes han llegado a esta pantalla? Levanten el pulgar, por favor. Yo en cualquiera le di. Ok, Teresita, levanten el pulgar en el icono para irlo bien. ¿Quién más? ¿Y si lograste llegar? Es que en cualquier página, mire, él lo está. En mi activación está él. Es que en cualquier. Lenda, Roxana, Wendy, ¿lograron llegar? Ingeniero, en mi caso, me aparece nuevo abrir, guardar, guardar como, imprimir, preparar, enviar, publicar y cerrar. La opción, opciones, no me aparece, pero a un costado aparece opciones de Excel. Me abre un recuadro, pero el que usted tiene dice opciones generales para trabajar con Excel. El que me abre a mí dice cambiar las opciones más populares en Excel. Vaya, pero tenéis esto que dice opciones de Excel, ¿verdad? Eso que está aquí, mira, aquí arriba. ¿Sí? Sí, dice opciones en Excel, solo que es diferente el encabezado, pero abajo. Vaya, pero veamos cómo podemos trabajar. Lo que necesito es que se vayan a personalizar cinta de opciones. Miren, personalizar, perdón, abajo herramientas de acceso rápido, barra de herramientas de acceso rápido. Ahí, pínchale. No. Me parece eso, solo que tiene algo, algunas Ahí cosas diferentes, pero quedemos. sí puedo Vaya, verla. pero vamos viendo, digamos que No como que es una encontré versión, ¿verdad? la. ¿Ya están acá todos? ¿Van de herramientas de acceso rápido? ¿Ya están Ya. acá? Vaya, ayúdenme, porfa, ayúdenme para aprovechar el tiempo, ayúdenme, contesten, díganme sí, no lo voy a hacer, ahí lo veo después en el video, o mire, tengo problemas, lo que sea. Cuando ya estén acá en varias herramientas de acceso rápido, aquí en este comando disponibles le dan los comandos, esto que dice todos los comandos. Y le dan acá. Todos los comandos.
Aquí, No. miren, donde dice todos los comandos. En Todos esta los parte de arriba. Eso. Todos los comandos. Me va, cuando lleguen, cuando le dan clic en todos los comandos, me ponen otra vez el pulgar en el, ahí en el, Zoom, por favor. Okay. Yo lo voy a poner ahorita. Porque bueno, eso vaya, si no te perdió. Perfecto, creo que a la mayoría. Entonces, miren, denle clic en cualquiera que está acá. Por ejemplo, yo le voy acá y aprietan la letra F. La letra F les va a permitir navegar a lo que yo quiero buscar, que es el formulario. Una vez estén ubicados en el correlativo, comienzan a buscar esta que dice formulario. Acá está, miren, esta que dice formulario. Pínchele acá. Pinche ahí, ¿qué? Ahí toca y ponga la F. La F, solo la F. Pinchamos el formulario. Vale. Siga bajando un poquito hasta que encuentre uno que diga formulario. Formulario, correcto, así como estamos, me está ayudando aquí la compañera. Hasta que encuentre que diga formulario. La F. Vale. Siga navegando hasta donde encuentre. Por favor, cuando lo vayan encontrando. Siga, siga, siga. Siga, siga. Ahí está. Perfecto. Cuando ya encuentren el formulario, vean, denle clic a formulario y le dicen agregar. Cuando lo agreguen, lo tienen que ver puesto acá. O sea, lo tienen que ver que ya se colocó aquí. Le dan agregar y luego le dan aceptar. Y les tiene que venir a aparecer, miren, aquí arriba. No, ahí está para llevar. Va, espérenme. No. Le damos aquí primero. Tiene que aparecer y agregar. Es necesario agregar como grupos personales. Sí, sí. Hola. Espérenme, espérenme. Que no le oigo a él. Si sí, tienen los audífonos, Tati. Sí. Cuando ya le aparezca, me avisan. ¿Quiénes lo tienen en el formulario? No me da. Le dan agregar y luego le dan aceptar. Le dan aceptar para que no solo cierren la ventana, sino que den aceptar. No me da. Espérame, don Ángel. ¿Quién no le da? Espérame. Yo no le di agregar, pero le di doble clic. Creo que le agregó automáticamente, ¿verdad? Así es lo mismo también. Doble clic. No, no es eso. No es eso. Y si dice que tiene problemas, dice es necesario agregar comando. No, no, es que tú estás, Isis, metete donde dice barra de herramientas de acceso rápido. Aquí a la izquierda, mira. Permítame, ay. No vi, no vi. Ay, me salí del Zoom. No, hombre, aquí ingeniero, no vi, no vi. Ah, barra de herramientas de acceso rápido. Espérame, espérame. Esta es. Vale. Aquí tenés que darle, mira ahí, Stacy. Mira la cámara, acá, ¿ve? Ajá. Y vos estás aquí, mira, vos estás aquí, ¿ve? Ok. Ok, permítame. ¿A dónde estás, Linda? Tienes que estar aquí, barra de herramientas, y te vas a donde dice todos los comandos. Una vez en todos los comandos, buscas formulario. Ay, no me sale el formulario. Tiene que haber todos los comandos. ¿Cierto? Todos los comandos, tienes que irte después. Todos los comandos. Es cierto. Y ahora, está ahí el formulario. Formulario. ¿Ya lo encontraste, Isis? Vaya, levanten el pulgar quienes ya tienen la herramienta formulario lista. Ok, ya estamos. ¿Alguien le ayudó? Sí, se lo agregó. Le ayudo, o ya le está ayudando, Marvin. Sí, solo se está pasando. Ok, Isis, Ruth también ya lo tiene. ¿Cómo estamos con los chicos anónimos que están acá? ¿Eh? ¿Lo lograron? ¿Roxana, Wendy?
Marta. Pinche cualquier. Aprieta la F. Vamos hasta abajo. Buscamos el que diga formulario. No, el que dice. Entonces. El que dice formulario. Aprieta cualquier ahorita. Vale, hoy bajemos ese. Porque aquí ya alcanzamos. Va, no, 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 con esa. Ajá. Más rápido. Ahí está. Aquí. Agregar. Ahí está, aceptar. Ok, pónganme atención entonces. Hagamos una prueba, ¿verdad? Si ya les aparece aquí, llámenlo y les tiene que arrojar ahorita este error. Pero eso es lo que me está diciendo Mía, que ya está instalado, ya está, como decía, ya llamé ese comando, ¿verdad? Ahorita porque no hemos hecho nada, ya llamé ese comando. ¿Sí? Hagan esa prueba y me dicen si les sale. Va, está bien, Wendy, no hay problema, no te preocupes. Lo bueno es que siempre participas. Ok. Probamos, ¿verdad? Y eso ya nos dice que ya tenemos el formulario. Perfecto. Esa es la forma de invocar el formulario. Acá en la hoja de Excel les dejo el procedimiento. Bueno, perdón, el objetivo de la sesión, ¿verdad? Era que ustedes aprendan a utilizar la herramienta formulario para poder ingresar información en base de datos. Y yo les daba la recomendación o la orientación de lo que debemos de considerar cuando creamos base de datos en Excel. Pero hoy estamos metidos en la materia, ¿verdad? Estamos metidos en la materia con el tema de formulación. Váyanse a la hoja que dice formulario. Ustedes van a encontrar este encabezado que está acá. Esta prueba, mira, y si es que le das clic acá al formulario, te tienes que arrojar este comentario. Cuando te lo hago, estamos diciendo que sí, que ahorita me da un minuto porque no he seleccionado nada. Ya está funcionando, ya lo logré identificar. Ok. ¿Están todos aquí? ¿Están todos acá? Aquí, cualquiera. ¿A ti cómo vas? Espérame. Muy bien. ¿Y cómo vas? Perfecto, ya estamos acá, miren. Acá lo que vamos a hacer ahorita, por favor, vuelvan a ver acá. Ya borra aquí. No, porque no escucho. No me sirven los audífonos, lo siento. Vean, pónganme atención y vuelvan a ver hacia la pantalla. Lo que vamos a hacer ahorita es crear una tabla. Vean, yo selecciono los encabezados y me voy, quiero ver, a insertar. ¿Sí? Me voy, selecciono la tabla, o sea, los encabezados, ¿verdad? Y me voy a insertar y le digo tabla. En la tabla, yo verifico que sea el rango que estoy trabajando y le doy la tabla tiene encabezados. Perfecto. Entonces le doy aceptar. Cuando yo le doy aceptar, me lo coloca de esta forma, ¿sí? De esta forma que tengo aquí. Hagan eso ahorita, por favor, a ver cómo les funciona. ¿Quieren que se lo repita el proceso? ¿Quieren que le repita el proceso o estamos bien así? Ok, el silencio me dice que sí lo entendieron. Repítalo, por favor. Gracias. Vale, ahorita, miren. Perdón. Yo me voy a la tabla formulario, vean, selecciono la tabla, el encabezado, perdón, selecciono el encabezado, me voy al menú insertar, luego me voy al submenú tablas y busco la herramienta tabla. En la herramienta tabla yo verifico que tenga el rango que he seleccionado y le dejo la tabla tiene encabezados, ¿sí? Porque si no le ponen eso, la primera información le va a ir a caer sobre el encabezado. Entonces la tabla tiene encabezados y le doy aceptar y le va a quedar de este tipo de formato o algún formato que tengan predefinido. ¿Hoy sí, Ru? ¿Lucita? Sí, okay. Sí, gracias. Cuando lleguen ahí, levanten el pulgar, porfa. ¿Teresita, cómo vamos? Y automáticamente le pone la opción de filtros. Sí, te lo va a dejar con filtro, Jessy. Porque estás creando una tabla que es casi, casi como una tabla dinámica. Pero no lo es. O sea, es como que macho menos.
Yo voy a configurar el ancho de las columnas para que podamos seguir viendo la información. Sí, voy a configurar el ancho de las columnas para que se pueda ver el trabajo. Muy bien, entonces, vuélvanme a prestar su atención, por favor, préstenme su atención. ¿Sí? Si ustedes notan, miren, acá se logra ver una línea o una guía, una línea de guía, ¿verdad? Eso me está diciendo que la tabla ahorita llega hasta este rango. Tiene su encabezado y la primera fila que voy a trabajar. Entonces yo le doy clic en el botón del formulario que mandé a invocar y me va a aparecer, permítame, vamos a ver, me tiene que aparecer, perdón, tengo que seleccionar, tengo que estar cerca del encabezado para que funcione, para que Excel identifique que el formulario que voy a llenar hace referencia a esa tabla. Esta tabla, o sea, si yo le doy clic acá, Excel no identifica ningún formulario, ¿sí? No identifica ninguna tabla, perdón. Entonces, para que Excel entienda que esta tabla que está acá, voy a comenzar a llenar datos, me pongo en cualquiera de las celdas que tienen encabezado de esa tabla. Le doy clic y miren, sin necesidad de crear nada, porque esto ya es UVA, esto ya es programar. Ya ha creado las columnas y validemos. Tengo el número, tengo el nombre, tengo el apellido y así sucesivamente. Entonces vengo yo y voy a comenzar a crear y le voy a poner uno. Vamos a tomar un nombre, vamos a tomar Don Nelson Chávez. Perdón, Nelson Enrique, ¿verdad? Su otro apellido, Don Nelson Chávez. Ruiz. Ruiz, con acento en la I, ¿verdad? O en la U. No. Sin acento. De Z. Ok, ¿quiere compartir su fecha de nacimiento o la pongo anónima? 15 de enero del 63. No, me estamos jovencito, del 63. Muy bien. Luego, su departamento de nacimiento: San Salvador. San Salvador. Su municipio de nacimiento: San Salvador. San Salvador. Aquí voy a poner cualquier número. Le he puesto fijo para que no nos comprometamos, porque después no va a ser que nos aparezca un admirador ahí, ¿verdad? Número fijo, le voy a poner cualquier número que esté por acá. Su cargo funcional le voy a poner encargado de tesorería, ¿verdad? Aunque no, independientemente sea o no. Tesorería. Le voy a poner un estimado de la fecha de ingreso. Le voy a poner 15 de enero de 1000. ¿Cuántos años tenía ya para el 89? Estaba bicho, ¿verdad? Y residencia le voy a poner San Salvador. San Salvador. Entonces le doy nuevo y miren, ¿a dónde me lo colocó? Sí, lo lograron ver. Le doy cerrar y lo configuro un poquito, ¿verdad? ¿Lograron ver esto? Se lo voy a poner en negrilla. Negrito. Este número, por ejemplo, cuando vengan a llenar otro compañero, siguen con el 2, ¿verdad? Siguen con el 3 y así sucesivamente. Pues la atiné a la plaza donde Don Nelson, dice Isi, el tesorero. Ok. Muchos cuchuales, ¿verdad, Isi? Dice que hoy se quiere pasar a All In Fans, dice. Ok. Entonces, esto es la forma de llenar un formulario. ¿Se comprendió? ¿Preguntas hasta acá? Después que llenó todo, ¿dónde es que lo guardó? Dice nuevo, restaurante. Cuando ya lo llené, le voy a dar clic acá, ¿verdad? Cuando ya lo llené, solo le das nuevo. Ah. Ok, hágame un favor. Ustedes acá tienen los nombres de los compañeros, miren, o ya se lo saben, ¿verdad? Tienen los nombres de los compañeros. Necesito que llenen por lo menos 10 datos, que llenen 10 datos. ¿Sí? No necesito que le pregunten, la fecha de nacimiento, dónde nació, sino que sencillamente pónganle un estimado según como lo conozcan o
Si esa es la fecha de nacimiento, pues pongo, la verdad, pónganme aquí, números inventados, no me van a poner números reales, no me van a poner direcciones reales, no quiero tener problemas después. Entonces, para poder modificar, cuando terminen me avisan. Si, sí, digamos, nos equivocamos en un nombre y queremos modificar la tabla, modificar ese nombre, ¿a dónde nos vamos? A eso es lo que quiero llegar, fíjate, y así cuando ya estén acá, te van a poder aquí, mira, te van a poder desplazar en buscar anterior o buscar siguiente. Ya sea directamente en formulario o directamente en la tabla, porque aquí al cerrar el formulario me permite corregir, ¿ve? Me permite corregir dentro de la tabla, ¿sí? Pero para que sea más interesante, si te equivocas, lo haces buscar anterior y buscar siguiente, ¿sí? No sé si me pero para abrir el, es que no, para abrir el formulario, ¿a dónde ubico el...? Vale. Le da clic en uno de los encabezados de la tabla, ¿sí? Y luego le da formulario para que Excel entienda que está trabajando sobre esa tabla. ¿Hoy sí? Me aparece una nueva. Buscar anterior sería. Ajá, buscar anterior. Cada vez que quieran crear un nuevo archivo, le dan, miren, nuevo. Si quieren buscar el que ya digitaron, pues le dan anterior o buscar siguiente. Por eso le quiero que creen unos 10 datos. No sé, Jessy, si te solventé la duda. Sí. ¿O la confusión? Sí, solo que yo tengo dos números, uno, porque antes me creó uno y después creé el... la fila con los datos del compañero. Entonces, pues entonces andate a la tabla directamente, o sea, cerrar el formulario, te vas a la tabla y lo cambias o le cambias el dato aquí y le pones detalles. Es que ajá, todo eso quiero que voy a poner otro dato, mira, voy a poner acá, voy a poner tu nombre. Jessica Claribel, cuatro, ¿verdad? Cuatro de sí, Claribel. Perdón, voy a crear uno nuevo. Voy a poner aquí uno, así como tú lo hiciste, Jessica Claribel, tu apellido es Artola de Víquez, fecha de nacimiento, te voy a poner 14 de febrero de 1998, no sé si en realidad es eso, departamento, le voy a poner Chalatenango, Pochelita. No, o sea, de la Unión. Ah, pues la Unión. Extremo. Le voy a dar un municipio de la Unión. Intipucá. ¿Cuál? Intipucá. Intipucá. Luego, un número de teléfono cualquiera, será que tenga 8 números. Cargo funcional. ¿Qué cargo le pongo? Analista. Analista. Fecha de ingreso me lo voy a inventar. 15 de febrero de 2009, por ejemplo. Y dirección. San Salvador. San Miguel. Ah, en San Miguel estás. Está nuevo. Ajá, es que, no, espérame. San Miguel. Ok, mira, aquí lo he dejado con uno, ¿verdad? Le doy nuevo y me aparecen dos números nuevos. Incluso me llenó sobre el principio que tenía, mira. Espérame. Me cambió tu nombre acá. Me cambió el nombre de Don Nelson. Entonces le doy buscar anterior. Y aquí le vamos a poner dos, a ver qué sucede. Para corregirlo. Voy a restaurar. Regresa al valor anterior. Mira, le doy nuevo. Y mira, aquí ya me lo cambió. Mira. Gracias, ¿ver? Le voy a dar buscar anterior. Y aquí voy a poner el nombre de Don Nelson. Ah, pues. Nuevo. Enríquez. Ahí está. Enríquez, perdón. Chávez Ruiz, ¿verdad? Aquí ya me hizo el cambio, mira, me hizo el cambio sobre lo que estoy corrigiendo. Gracias. Pues sí, ¿verdad? Sí. Cuando terminas de editar Isis, solo cerrar el formulario. Digiten 10 datos, ¿verdad? Pueden ser los datos de su compañero, datos inventados, datos de su familia. Ah,
Después lo agregamos, lo arreglamos. Si quiere, hagamos otro. Siempre piquemos leche. El botón, ¿eh? Y sigamos con el otro. Después lo vamos a arreglar. Uy, lo borré todo. ¿Eh? No, está bien, ya lo agrego. Vamos con otro. No, pero no lo terminé. Vale, entonces solo buscar antes. Vale, listo. ¿Borro aquí? Sí, bórrelo. ¿Con suprimir? Ajá, con suprimir. Bueno, eso, viejito. Viera cómo le están gritando. Y entonces, Isis, vaya, ¿cómo van? ¿Cómo vamos con los datos? Nos faltan 5 todavía. Muy bien, dele, pues avancen, avancen. Vaya, vaya, no peleen, pues. La idea es de que, miren, la forma de aprender es toquen todos los botones. ¿Qué es lo que ocurre? O sea, ¿qué es lo que ocurre? O sea, mire, si me manda el anterior, me manda el siguiente, si le doy criterios, ¿qué sucede? ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando? Si le doy cerrar, si le doy eliminar, si le doy nuevo. Entonces, ¿qué pasa si yo elimino el archivo 1, por ejemplo? Le doy eliminar, pero vean, me borra también la fila, ¿verdad? Me borra la fila. Entonces, todo eso lo van a aprender y lo puedo recuperar con un control Z. Cuando ustedes estén en base, aquí hay que tener un poquito de cuidado, cuando ustedes estén concentrando información en la base de datos, no borren datos, ¿sí? No borren datos. Si se equivocaron en algo, sí déjenlo y sigan en la siguiente situación. O sea, no vayan a querer corregir porque al momento de comenzar a formular, si ustedes borran una fila, ya se... Como dice el buen salvadoreño, ya se pasearon en toda la base de datos que tenemos. Si duplicaron 10 veces el mismo dato, ni modo, así déjenlo. ¿Sí? Es mejor dejarlo así o llame a la persona que lo creó para irla corrigiendo. Acá me está dejando en verde la hoja porque yo la tengo color verde. Sencillamente le pongo sin relleno y miren, ya va agarrando el formato de la que se encuentra acá, de la que se encuentra, perdón, ¿dónde está? ¿Dónde la agarró? Aquí. Sí, ya va agarrando un formato según el estilo de la tabla que hemos elegido. Ya nos faltan pocas clases, ya solo quizás una semana y media y nos graduamos, ¿verdad? Y ahí no me enojo si me quieren llevar a la Pampa, no me enojo si queremos pasar toda la tarde en la Pampa para celebrar la graduación, ¿verdad? No se vayan a preocupar por eso, no les voy a dar pena. Ok, ¿cómo vamos, don Nelson? Ok, muy bien.
O sea que ustedes no todos están en el mismo lugar, hay de diferentes, por lo que puedo dar por Jesse, que están en diferentes lugares. Lomo y la aguja, dice Wendy. También puede ser una otra opción. Y en esa tabla no le va creando en base al número que uno le coloca, sino que el orden que fue creando cada fila. ¿Cómo? Vea, yo creé el del compañero Nelson, le puse número uno. Sí. Perdón. Creé otro y le puse número uno. Luego el del compañero Nelson y le puse número uno. Entonces lo que hice fue modificar el primero y le puse número dos, pero me lo dejó siempre en la primera línea. Entonces no lo... No los ordena. Que a Nelson le había puesto número dos. Ajá, tenía dos número uno, solo que el primero no estaba llenado. Ajá. No lo llené. Entonces lo que hice fue ir al anterior al primero y llené. Y le puse número dos. Pero ahí acuérdate que, por ejemplo, vaya, por ejemplo, si tenés a don Nelson primero en la primera fila que estás viendo ahí, él te puede agarrar número dos, pero vos mismo estás haciendo que pierda el correlativo. O sea, tenés que, como decir, es que esto que está aquí es un campo que voy a llenar, no es una instrucción de Excel. Entonces, si aquí no pusiste un Nelson, tenés que ponerle uno. Aunque sea sí, ese, es aunque que yo ya no quisiera que pusiera dos, sino que, o sea, es uno. Ajá. Entonces, Excel no los ordena, solamente. No te lo va a ordenar. Lo toma como. Ajá. O sea que de todos modos, esta columna de acá, como les decía, solo para cuando ustedes impriman, que tengan una referencia para hablar. Por ejemplo, mira, andate a la fila 2 para ver la fecha de nacimiento de Jesse, por ejemplo. Entonces ya te puedes ubicar, ¿verdad? Pero si aquí le quieres poner el número 2, él no te lo va a ordenar por esto, porque esto es un dato para él, es cualquier dato para él. Como puede ser un número, puede ser una fecha. Entonces él no tiene un criterio como para decir, ordenarlo en base a la columna B, que creo que es lo que tú quieres llegar, ¿verdad? Sí, gracias. Muy bien, me están mandando información. ¿Cómo vamos? Voy a aprovechar a meter uno nuevo.
Muy bien, veamos, ya casi para terminar. Ya acá me tienen. No, pero ahí te puedes inventar los datos, no hay problema con eso, te lo puedes inventar, no necesariamente reales. Póngame atención, por favor. Póngame atención. ¿Me escuchan? Póngame atención. Ya casi estamos por terminar, ¿verdad? Como les decía, el objetivo de esta sesión es que conocieran la herramienta formulario, que tuvieran una visión de cómo se puede ir creando una base de datos en Excel. Téngala por ahí en curso y cuando realicen alguna actividad, pues lo trabajan, lo consideran. Y la otra es de que ustedes, sobre los 10 datos que tuvieron, no importa. O sea, no, aquí no, o sea, pueden inventarse los datos, ¿verdad? Los nombres, los apellidos. Y la idea es de que ustedes interactúen. Por ejemplo, ¿qué sucede si le doy criterio, por decirle algo? Bueno, me manda a un nuevo campo en blanco. Voy a poner aquí rápido los nombres. Nombre 1, por ejemplo. Apellido 2, apellido 1. Y le doy, formulario. O sea, todo esto tienen que ir viendo. Miren, acá me regresa. Y le voy a restaurar. Le voy a buscar siguiente. O sea, ¿qué pasa con el tema de criterios? Luego me puedo ir a corregir. Por ejemplo, digamos que no era la información de Don Nelson, sino que era la información de qué sé yo, de Wendy. Le voy a poner Wendy Peñate. Y le doy nuevo. Vean, ya me cambió la información de Wendy Peñate y me mantuvo toda esta información, ¿verdad? Vuelvo siguiente, vuelvo anterior. Bueno, aquí me está dando, no sé por qué ya no me busca. Buscar siguiente, siguiente, siguiente. Y ahí ven probando los diferentes botones para que interactúen. Entonces, el envío de la tarea del día de ahora será nada más el llenado de esta información. Toman una foto, así como me acaban de mandar, o toman una captura de pantalla, ¿verdad? Lo reducen y me lo envían en el WhatsApp. Si ustedes quieren personalizar esta tabla con mejores estilos, se van al menú inicio, dar formato de tabla, y aquí pueden encontrar una serie de formatos. Miren, que ustedes pueden utilizar el que más les guste. Si ustedes notan, cuando yo les mando los archivos, ocupo un formato de tabla, pues yo lo hago con esto. Miren, no los he querido mencionar para que no se confundan, pero aquí podemos avanzar. Vamos a dejar estos pasteles que están acá. Y ya puedo tener yo una vistosidad con la información que estoy trabajando. ¿Sí? ¿Me he explicado con esto último? Perfecto. Entonces, espero que haya quedado claro la herramienta formulario, que le hayan encontrado la aplicabilidad, que interactúen conmigo, porque ahí no solo voy probando, ¿verdad? Como que este es un ejercicio cualquiera, la información no importa que se pierda, toquen los botones que necesiten. Cuando ya estén seguros de qué significa cada situación, me mandan una tabla resumen o una foto de la tabla de los 10 datos que subieron, y con eso ya tuvieron su avance en la sesión, ¿verdad? También hago el atento recordatorio a trabajar la plataforma. El día de ahora ya vamos por la segunda sesión de la unidad número 3. Y bueno, ahorita no me dejan entrar. Y deben de realizar las pruebas evaluadas. O sea, ya ahorita vienen, el día de mañana vemos lo que son herramientas buscar y reemplazar. Y ahí viene otra vez. Se ha caído en la plataforma, al parecer. Viene otra vez otro evaluado. O sea, ya tienen 3 evaluados pendientes más este. Entonces, trabajemos en la plataforma. No se olviden, la sección 2 a esta fecha ya tendría que estar complementada. ¿Preguntas hasta acá? ¿Todo bien? Perfecto. Entonces, pasen una feliz tarde y los espero el día de mañana, como último día de clase de esta semana. Una feliz tarde. Feliz tarde. Gracias, igual. Mucho gusto, adiós.